Aleluya, vamos a dar una repasada. Aleluya. Aleluya, de lo que estuvimos viendo la semana pasada, ¿dónde nos quedamos? La semana pasada nos quedamos en, aleluya, en la escalera de caracol. Amén, amén. Una escalera por la cual se supone que tiene tres niveles en el templo de Salomón. Amén, amén. Que otra vez nos indica de nuevo que aún estando en el nivel de la esposa y aún habiendo llegado al 100% de crecimiento, ahí hay todavía más crecimiento. Se puede llegar al 120%. Según como las escrituras nos lo han mostrado y nos lo han enseñado en varias partes, que nunca hemos estudiado definitivamente esa parte, pero que tenemos conocimiento de que se puede crecer a ese nivel. Amén. 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 Vamos, sí. Leyendo ahí en cuanto a lo del caracol, ¿sí? Me vino a la mente algo ahorita. Cómo los brujos y hechiceros en ciertas partes del mundo, ¿sí?, agarran todas las cosas de lo que produce el mar para hacer brujería, cuando en las conchas se producen las perlas. Amén. Las perlas, Dios dice que le sirven. Amén. Y que tenemos que hacer collares de perlas. Amén. Y Dios, hay muestra de eso en lo que Dios le regaló a la pastora. Amén. Y lo que la Biblia dice, que hay tesoros y caminos de Dios en el mar, a las orillas de la mar, y todo lo que se da ahí, restos de cosas de lo que Dios hace, como las perlas, las conchas, amén, las ostras, amén, y los caracoles, como los utilizan también hasta para hacer cosas, para hacer collares, para hacer collares o para hacer hechicería, para las santerías se utiliza mucho. Sí, está, porque me recordé de cuando estaban tomando la presidencia de México, que como uno con un caracol estaba tocando, estaban, sí, son sonidos de caracol en los, como si fuera un chocón. Sí, parecido al chocón. Amén. Parecido al chocón, se usa mucho. En México hay una. Para practicar lo que es. Más fuertes, o unos lugares donde se utiliza mucho eso. Sí. Y me sorprendió. Una vez alguien me dijo, yo sé, dice, no sé por qué, dice, que ustedes son como que practican. Me sacó la plática un hermano. ¿Usted sabe lo que tiene ahí en su casa? Conchas, por medio de la playa, del mar. Amén. Y como que después caí, como que iba por ese lado. Amén. Como diciendo, ¿ustedes practican brujería? Y no. Ahorita viendo, dice que Dios utiliza algo como el caracol. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. ¡Vamos! Gracias, Jesús. ¿De qué nos acordamos de la clase pasada? O de lo que aprendimos la semana pasada. ¿Nos acordamos de algo o hay que volver a retomar el tema? De lo que son los, el aposento, amén, que el aposento y la, es una cosa, ¿sí?, de los niveles que hay, ¿sí?, de los tres niveles, y cómo estaba estructurado, que se ponían las vigas, amén, amén, para los escalones. Aleluya. Sí, para poder irlo haciendo en escalón y angosto. Ok. Sí, en angostura. Amén. ¿Sí están entendiendo lo que dice el hermano Mariano? Sí, lo que dijo, ¿no? Que eran como las bases que estaba más ancho y luego ya se ponía como, sí, a la mitad. Las vigas se ponían encima de las piedras más anchas y la, amén, parte de la mitad de la piedra la tomaba otra piedra. Amén. Y de esa misma piedra se tomaba la parte de la mitad de la otra piedra, y ahí es donde se hicieron lo que son los pisos, los tres pisos del templo de Salomón. Amén. Sin hacer hoyos dentro de las piedras, quedaban a lo que es la mitad de la otra piedra más ancha, y de ahí se tomaba lo que era, amén, se hacían vigas. Amén. Amén. ¿Qué, amén, más, hermano? Amén. ¿Qué más? ¿De qué más se acuerda? ¿O de qué más se acuerda alguien más que quiera apuntar y agregar? Que las ventanas eran anchas por dentro y, ¿cómo se dice? Angostas. Angostas, es que en mi mente se dibujó como
si fuera un ojo, como piramidal. Amén. Así, con la base ancha. Amén. Cuadrada, y luego como si terminara casi un pico allá. Amén. Como si estuviera una piedra empotrada, pero al revés, de adentro hacia afuera. Ajá. Así. Sí. Cuadrada por un lado y cuadrada por el otro. Y haciendo lo que es el triángulo. A ver, de primera vez, sí. Sí, le entiendo, hermana Laura, porque también eso. Eso a mí se me. Pirámide, pero a mí más sí. Agosto hacia afuera. Sí, entonces, haga cuenta que es esta parte. Es esta parte así. Así, y luego de aquí se toma la otra parte del esta misma parte, si la voltea, son como dos triángulos. Amén. Encontrados, y aquí viene otro triángulo, sí, pero con la punta, más que ya no me da el, a ver, deja de ver si lo puedo mover, a ver si dónde lo pongo, okay. Es el triángulo, y aquí viene la otra parte de así. Ajá. Encontrados los dos, uno arriba, o sea, uno del lado contrario, por ejemplo aquí sería el otro, así. Aleluya. Y así. Este, no, es que la ventana estaba de adentro hacia afuera. Amén. Sí, algo más, hermano. Y este, también lo de las ¿la de los qué? Las cámaras, que son las costillas. Amén. Que significa costilla. Amén. Que son las costillas, sí. Sí. Amén. Que significa costilla. Costilla. Y tiene varias cámaras. Amén. Y de cómo de ahí se deriva todos los en ese principio, todo de cómo sacó al hijo, cómo el hijo nos sacó a nosotros, cómo hizo a la esposa, amén, y cómo hizo desde Génesis también lo muestra a Eva de Adán, amén, el mismo principio ahí, gloria a Dios, lo mismo con la esposa de Cristo y el padre con el hijo, no. No sé, aleluya, hablamos también, si usted se fija, o sea, de las hojas. De las hojas, de cómo el remolinear está en la mayoría de árboles. Amén. El que está en los animales, que lo practican. Amén. Cómo aplauden, cómo practican muchos animales el remolinear, cómo todo se nace con remolineo, cómo la planta crece con remolineo. Es el principio del nacimiento, la forma espiral. Amén. Y veíamos cómo decía Meni que nuestro ADN está en forma de espiral. Amén. Como el Señor puso dentro de desde ahí ADN, desde aquella vez en que parió al hijo, así dejó establecido el ADN para todos, para poder descifrar y para poder conocer la forma y la manera de cómo nacemos. Amén. Cómo nació el hijo y cómo nacimos nosotros. Cómo nacen nuestros bebés. Amén. Entonces, eso a mí me impactó, sí. También. En lo de los tres niveles, ¿sí? Y con lo de ¿qué era? La salvación, pues, y cómo lo metió en un área del barco o el arca, ¿sí? En el arca, y cómo, o sea, lo llevó de un barquito a otro barquito hasta llevar al arca de Noé. ¿La balsa qué era? ¿O qué es? La balsa, sí. Jesucristo. ¿Qué es la balsa? La palabra. La palabra. La palabra. Y la palabra es Jesucristo. No. Amén. Dabar. Amén. Por eso ya eso me hizo entender por qué los animales, aunque unos eran cadena alimenticia, no se comían unos a otros. Aleluya. Porque estaban dentro con la gloria de dentro del arca de Noé. Hay muchos secretos escondidos, pero dentro de los secretos que Dios puso es que puso la paz
sobre esos animales para que no tuvieran el deseo o que el instinto no aflorara dentro del arca para que se devoraran unos a otros. Amén. Sobre el bien. Amén. Amén. Aleluya. Primera de Reyes 6, vamos a seguir estudiando hasta donde nos alcance el tiempo, porque este estudio está larguísimo. Aleluya. Primera de Reyes 6, vamos a leer desde el 8. Aleluya. Una cosa era el aposento y otra cosa era, aleluya, las cámaras. El aposento era la cama, y la cámara era las costillas. Primera de Reyes 6, vamos a leer desde el 8. Aleluya. Vamos a toparnos con la escalera para seguir, para terminar de dar el principio de la escalera y para pasarnos a lo que sigue. 6, 8, ¿verdad? Sí. Amén. Y aquí le voy a mostrar algo. Y de cómo Jesucristo era la escalera. Y amén. Que Él nos llevaba y nos hacía recorrer en el Padre en todos los niveles. Amén. Gloria a Dios. Que faltaba de la parte que, no sé si era lo de la noche, también se hablaba. En la noche es cuando se crece. Amén. Cuando se desarrolla. Las plantas, los animales, nosotros mismos crecemos. Pero los niños nos lleva, sí, que la escalera es Jesucristo mismo. Amén. Aleluya. O sea, las noches espirituales nos hace. O en las luchas y en las pruebas, o en las noches espirituales es donde está el Padre. Y el Padre hace que crezcas. En Cristo se crece trabajando, en el Padre se crece reposando, o esperando en Él, confiando. Aleluya. En Él. ¿Ibas a decir algo? En las noches nuestros cuerpos, cuando todavía estaban creciendo, mientras nos dormíamos, nuestro cuerpo es cuando crecía más, cuando hacía más trabajo para crecer. Es lo mismo en espiritual. Amén. Por eso muchas escrituras, o algunas escrituras, dicen que de noche también somos enseñados. Aún en nuestra cama somos enseñados. Amén. Aleluya. Por eso a mí me gusta dormirme escuchando o la palabra o las predicaciones. Por eso realmente no sé si se han fijado, de repente empieza a lloverme. Amén. Si empiezo a recibir. Amén. Pero es algo que ya traigo asimilado, algo que ya escuché, algo que ya aprendí dentro de lo que es la parte del sueño. Entonces yo no entiendo cómo me está llegando, pero es algo que ya está grabado, que en el momento que estamos dando la enseñanza, la predicación, llega de nuevo, porque ya está ahí adentro. Amén. Amén, aleluya. Vamos a leer yo le leo la 1909 y usted lo lee en la 60. La puerta del aposento de en medio estaba al lado derecho de la casa, y subíase por un caracol, o esto es la escalera de caracol, al de en medio, y del aposento de en medio al tercero, o sea, de abajo en medio y de en medio hacia la parte de arriba. 9. Labró pues la casa y acabóla, y cubrió la casa con artesonados de cedro. Después vamos a ir estudiando más cosas, porque esta parte, artesonados, a mí me se me hace como artesanía. A mí como si nada. Bueno, a mí se me figuraba eso lo mismo, pero es algo completamente diferente. Entonces, si nos metemos en eso, pues nos vamos a sacar del... Mire, nomás le voy a mostrar tantito. Vea la numeración para que vea que no le estoy mintiendo. 1356. Fíjese lo que hizo Salomón en el templo. 1356. Si nos ponemos a estudiar eso, pues no. O sea, nos vamos a perder un poquito de lo que ya traigo dentro del estudio. Fíjese lo que es. Trece cincuenta y seis.
un tronco como cortado, pero también un pozo o una cisterna. Muchos estanques, lagunas, excavado. ¿Se fija que no es lo que usted y yo pensamos? Entonces, si nos metemos a esas partes, porque también hay partes en la palabra de Dios que tenemos que estudiar, y es las cisternas que nosotros mismos tenemos que cavar. Nosotros mismos tenemos que hacer para guardar lo que es las aguas de la palabra. Amén. Para que salgan cuando las necesitamos. Hay una parte de la palabra de Dios donde dice que tenían cisternas rotas. No guardaban el agua. Amén. ¿Me entiendes? Entonces, si nos metemos en este problema, con esta bronca, pues no vamos a salir de ahí. Por eso le digo que hay mucho que estudiar todavía. Hay mucho que aprender. Amén. Y no vamos a terminar. Dice, con artesonados de cedro, y edificó a sí mismo el aposento alrededor de toda la casa, de altura de 5 codos, el cual se apoyaba en la casa con maderas de cedro. Y fue palabra de Jehová a Salomón diciendo: esta casa que tú edificas, si anduvieres en mis estatutos e hicieres mis derechos y guardares todos mis mandamientos andando en ellos, yo tendré firme contigo mi palabra que hablé a David tu padre, y habitaré en medio de los hijos de Israel, y no dejaré a mi pueblo Israel. Así que Salomón labró la casa y acabóla, y aparejó las paredes de la casa por dentro con tablas de cedro. Fíjese bien, había puesto las piedras, puso las piedras y luego puso las vigas, pero después de que acabó, forró las paredes las forró con madera. Y luego, después de que las forró con madera, entonces sí les hizo artesanía. Les hicieron figuras. Amén. Bendito. Y luego, después de que les hicieron figuras por dentro, todavía bañaron con oro todo. Amén, aleluya. Porque la naturaleza del oro es la de Jesucristo. Amén. Y lo único que tiene que ver dentro de la casa de Jehová es a Jesucristo. Amén, aleluya. Por eso las piedras se desaparecieron, porque no nos vamos a ver. Amén. Al único que se va a ver reflejado en la casa del Padre es a esa. ¡Gloria a Dios! ¿Está bien? Entonces dice, y aparejó las paredes de la casa por dentro con tablas de cedro, vistiéndolas de madera de por dentro, desde el solado de la casa hasta las paredes de la techumbre. Cubrió también el pavimento con madera de haya, o sea, la parte de abajo. Asimismo, el cabo de la casa, un edificio de 20 codos de tablas de cedro, desde el solado hasta lo más alto. Y fabricóse en la casa un lugar santísimo, un oráculo. ¿Qué dice en el suyo? En la casa un oráculo, que es el lugar santísimo. ¿Sí estamos bien? Amén. Okay. Dice, hasta ahí vamos a detenernos porque necesito que entienda lo de la escalera de oro. Ahorita nos vamos a regresar ahí. No pierda esa parte en primera de Reyes, porque vamos a regresarnos para mostrarle algunas cosas. Pero quiero que vaya al libro de Cantares, donde la esposa, y aquí le voy a tratar de explicar. Cantares 2. ¿Usted se acuerda en qué capítulo se casa la esposa con el Señor? En el 4. En el 4. Entonces, quiere decir que en el capítulo 2 ella todavía no estaba casada. Amén. ¿Cantares qué? Cantares 2. 2. Más aún, sin embargo, Dios le estaba dando muestras de a dónde, de cómo iba a estar, si ella perseveraba, si ella continuaba en el crecimiento o en la insistencia de
buscar a Dios todos los días de su vida. Cantares 2, y vamos a leer nada más el 14. Ahorita le vamos a dar todo lo que le estoy diciendo, ¿ok? Amén. 2, 14, amén. ¿Se acuerda que cuando empezamos este estudio yo le dije que a mí se me figuraba como la paloma dentro de los agujeros de la roca? Amén. ¿Cómo se acuerda? Amén. Cuando empezamos estos estudios de las piedras, o sea, a mí se me figuró que estábamos, o que íbamos a entrar dentro de los agujeros. Y bien, quiero que vea el 14, 2:14. Paloma mía, que estás en los agujeros de la peña, en lo escondido de... Escarpados. ¿En la suya dice escarpados? Sí, amén. En esta también dice escarpados. Fíjese bien cómo Dios le muestra a la esposa, antes de ser la esposa, así como nos está mostrando usted y a mí, que hay una escalera de caracol, escondida, en la noche, en las luchas y en las pruebas, y que tiene que estar pendiente cuando esa escalera llegue, porque esa escalera le va a dar probadas de la presencia del Padre, para que conozca, para que sepa que es el Padre el que nos está esperando. ¡Aleluya! La palabra escarpados es escalera de caracol. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Mire, 40:95. ¡Aleluya! ¡Eso! Inaccesible, escarpados para espallado. Vamos a ver, ¿dónde está la numeración de la escalera de caracol? Para que vea que es 30:83. Aleluya. 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 Gloria a Dios. Bendito. ¿Qué numeración tiene hilo de la escalera? A ver, ¿qué dicen las 60? ¿Escarpados también? Sí. Escarpados. Déjenme ver, porque me estoy perdiendo en esto. ¡Eso! Escarpados parajes. Cantares, mire, no tiene la numeración. Cantares. No, amén, amén. No me deja entrar. ¡Aleluya! Entonces vamos. Quiero que me. Anteriormente sí la había encontrado cuando di el estudio. Y ahorita no está. No está. Vamos a buscarla. Dice. Paloma mía, tú que estás 22. Escondido. 56:43, secreto ocultos para el ejemplo de Cristo. Aleluya. No me está dejando, pero. ¡Gracias, Jesús! Yo estoy seguro que es esa palabra. ¡Jesús! Porque la habíamos estudiado antes. 40:95, hallados, paso, parajes. Bueno, esta palabra tiene que corresponder. Y discúlpeme que no le dé la numeración correcta, pero yo sé que esa es. Aleluya, aleluya. Variados, una empinada, lugar inaccesible. Yo sé que esta es, pero para no detenerme después de doblar, nada más escarpados, deje. Amén. Para buscársela en otro. Variados, para no atorarme. Dice, paloma mía, tú que estás en los agujeros de la peña, en lo escondido de los escarpados parajes.
esta parte escondido, y lo dice, en la escalera escondida. Aleluya. Dice, en la escalera escondida. Aleluya. Esta parte es la que estoy seguro que es la escalera, pero dice, muéstrame tu rostro, hazme oír tu voz, porque dulce es la voz tuya y hermoso tu aspecto. Esta es Cantares 2. Aquí todavía no es la esposa. Amén. Pero quiero que vea cómo a cada uno de nosotros, en las luchas y en las pruebas, en las noches oscuras, cuando vemos o cuando sentimos que el Señor se fue o se retiró o no está, ahí es donde Él nos está dejando solos. ¿Para qué? Para que encontremos esa escalera que quiere mostrarnos, para llevarnos al área donde es la presencia del Padre y no del Hijo. El Hijo nos quiere mostrar al Padre para que el Padre nos regrese de nuevo al Hijo, darnos probada. Y ahorita se lo voy a demostrar. Amén, aleluya. Quiero nada más que se quede con eso para continuar, ¿ok? Aleluya. 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 Si es la numeración 4095 la que vimos, ¿verdad? Amén. 4095. Sí, es la misma que tengo aquí para escaleras. Ok. Aleluya. Fíjense bien. Escarpados para o escalera. ¿Cómo esta escalera nos lleva a los tres niveles? ¿Cómo sé que estoy creciendo? Por los frutos. ¿Por los frutos? ¿Qué tal está tu gratitud? Dar gracias en todo. Dar gracias. ¿Qué tal está tu alabanza? Segundo nivel. Aleluya. ¿Lo alabas en todo tiempo o resonas? Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Tu gratitud. Tu alabanza. Tu gratitud. Tu alabanza. Amén. Aleluya. Aleluya. ¿Vas bien ya hasta ahí o te falta o sientes que vas creciendo? O sea, en esta parte analízate a ti mismo. ¿Das gracias siempre? Amén. Aleluya. ¿Lo alabas? Dice, Señor, te alabo. Ahora, fíjese bien, muchas veces empezamos al revés. Señor, te bendigo. Puedes ver un poco más. Busque, tiene una posición. Aleluya. Amén. No, amén. Tiene que buscar. Antes, no entendíamos esto, pero por ejemplo, si ya estoy bendiciendo, si estoy dando gracias, amén, y si amén me estoy alabando, a lo mejor no en todo. A lo mejor de repente me acuerdo y ay, es que tengo que dar gracias en lugar de perdóname y doy gracias. Perdóname, Señor. Amén, aleluya. Sí. Amén. Muchas veces empezamos al revés porque lo bendecimos. Amén. En lugar de dar gracias, lo bendecimos. No sé si le pasa a usted, a mí me pasa. Sí, amén. Amén. En lugar de cantar, doy gracias. Amén. Y ya después canto. Pero a otros les pasa al revés. Hay unos que cantan. Amén. Antes de dar gracias y antes de bendecir. Entonces, analice esos tres niveles y se va a dar cuenta si hay un grado de crecimiento más alto que cuando empezó. Amén. ¡Aleluya! Antes. ¡Aleluya! Quiero que lo vean. Cada vez que estamos aquí en la prédica o en la enseñanza, ¿me sigue juzgando todavía con lo que se predica o ya no? No. ¿Sigue criticando lo que se predica o ya no? No. Fíjese bien, ¿sigue creyendo lo que se predica o todavía no? Ahí le va. ¿Sigue creyendo lo que se predica y ya lo practica o todavía no? Entonces, eso le está indicando. Fíjese, en las primeras predicas, sea sincero, principalmente usted, y usted también, hermano. En las primeras predicas que usted llegó a esta iglesia, la mayoría de las cosas. Yo iba renuente, yo no aceptaba. Ok, entonces, ¿ya superó esa? Amén. Ahora le hago esta pregunta al hermano Meni. Cuando recién llegamos a un mensaje nuevo, hermano, porque a mí me tocó, y
llegamos con el espíritu de crítica, ¿sí o no? O con el religión, no. ¿Creemos todo lo que nos predican? No se trae por naturaleza creer todo lo que se predica. Ok. Entonces, si no creemos lo que se predica, juzgamos lo que se predica. Amén. Y por una parte está bien. Yo sí. Porque tenemos que ser, como dijo Pablo. Porque yo esperaba ver las cosas tal cual, así como me lo estaban diciendo, y yo así lo quería ver. Le voy a decir lo siguiente, la mayoría venimos, unos por incrédulos, no querías, otros por religiosos, pero otros porque tenemos miedo, porque hemos andado en tantos lugares que se nos predica una cosa y otra cosa y otra cosa, y resulta que muchas de esas cosas que escuchamos eran mentiras. Entonces venimos con esa parte de incredulidad, con esa parte de juzgar, con esa parte de no creer, con esa parte de, ¿qué le puedo decir? ¿Cómo se le puede terminar de llamar a esta parte, a lo que estoy tratando de decir? Ya hay una parte insensible dentro de nosotros que deja de creer lo que se está predicando aún que lo estemos leyendo. Me llegó a pasar, me pasó, y eso me atrasó en mi crecimiento. Eso no me permitió seguir avanzando o avanzar como tenía que ser. Amén, amén. Aleluya. Lo que la hermana Laura dice, lo tienen muchos cristianos. Y este es testimonio de la pastora Susi, la esposa del hermano Carlos Star. Ella primero tenía que estar segura para poder practicar. Y le hizo la pregunta a la hermana Esparza. Digo, hermanas, pasa, yo necesito primero estar segura de lo que voy a hacer y después practicarlo. Y lo dijo, le dijo lo siguiente a la hermana Esparza: por un lado estás muy bien, porque yo soy muy parecida a ti. Pero si no lo practicas al momento que te lo enseñan, vas a dejar de avanzar. Amén. Aleluya. Entonces primero practícalo y después investigalo. Amén, aleluya. Porque al practicar estás poniendo por obra lo que se te está enseñando. Dice, se lo va a poner más fácil. Aleluya. ¿Qué es mejor? ¿Cantar después de que nos dé la victoria el Señor o cantar antes de que nos haya dado la victoria? Cantar desde antes. ¿Qué trae más bendición? ¿Cantar antes? Amén. Hermano, amén. Entonces, ¿por qué no actuar? Yo estoy trabajando en eso, en cambiar mi chip, porque yo soy muy... Estoy de acuerdo, estoy poniendo ejemplos, hermana Laura. Que primero analizo y luego ya. No la estoy acusando, mi niña. La mayoría es el estilo. Sí. Y yo ahí le va. Otra de las escrituras. Pero gloria. ¿Qué es mejor? Bendecir al Señor porque no he parido, o bendecir al Señor cuando ya parí. Regocíjate, oh estéril. Amén, aleluya. Alégrate. Aleluya. Porque aunque no has parido. Fíjese bien, es que esto es muy importante, porque estamos usando la profecía. Estamos declarando lo que no es como si ya fuera. Eso. ¿Lo está entendiendo? Y este principio Dios nos lo regaló para que viéramos como si ya fuera. ¡Gracias, Jesús! Y si me da tiempo, se lo voy a demostrar rápido. ¡Amén! ¡Agradece! Por eso es interesante, por eso es importante que entienda que esto que vamos a ver, o que estamos viendo, es para que vayamos asimilando y cada vez vayamos estando seguros. Lo platicamos antes de la predicación. Esto que Dios nos da en esta iglesia no se da en cualquier iglesia, y aún sin embargo somos malagradecidos. Amén. Aún sin embargo, pese a que Dios nos sigue dando y nos sigue dando y nos sigue dando, todavía somos insensibles a lo
Amén. Alegría. ¿Sí o no? Amén, amén. Es como el que se acaba de aliviar, le da gracias a Dios, pero ya no se acuerda después de que Dios lo alivió o lo sanó. Amén. ¿Se le olvida quién lo sanó? Amén, aleluya. ¿Se le olvida gracias a quién está vivo? Sí, hermana. A mí me vino un recuerdo de que casi recién que empecé a congregarme. Sí. En una ocasión que oramos por la hermana Silvia, entonces a mi pensamiento venía a pedir misericordia, pura misericordia. Amén. Y sentábamos el aceite y yo le decía al Señor que obrara misericordia, misericordia. Entonces me acuerdo que, no me acuerdo si llegando a la casa, no sé qué, yo le pregunté a Laura, oye, ¿qué es la misericordia? Porque yo no sé qué es. Pero así me ponía el Señor a pedir misericordia. Amén. Y ya ella me explicó como que era perdón. ¿Qué? Pues no entendíamos. Amén. Porque estábamos sin. Le estaba poniendo la sangre de misericordia a mi niña. Misericordia, yo te pido misericordia, aunque no sé qué decir. Dame el aceite, misericordia, sí. Señor, misericordia. Gloria a Dios. Es que son cosas, mis hijos, que la mayoría de las veces, para el que está dañado, correteado con las escrituras, que ha andado en varias iglesias, como que eso nos daña en lugar de beneficiarnos, porque estamos juzgando al que predica, estamos juzgando al que enseña, porque le estamos cachando las mentiras y las verdades. Y en cacharle las mentiras y las verdades a la persona que está exponiendo la palabra, nos perdemos la bendición. Aleluya. Aleluya. ¿Estamos? ¡Meso! Aleluya. Quiero mostrarle. Aleluya. Quiero mostrarle algo que el día de hoy vamos a aprender. Pero quiero que entienda por qué el Señor Jesucristo nos dice: yo soy la puerta. Porque por Él tenemos entrada. ¿Entrada a qué? A todo. Y a todos, pero a todo lo que Él tiene y lo que el Padre tiene. Ahora, fíjense bien, quiero platicarle algo que es tan importante como no se imagina. La puerta del tabernáculo medía 20 codos, pero el lugar santísimo del templo de Salomón medía 20 codos. ¿Qué le dice estas dos cosas que le acabo de platicar? ¿Le dice algo? Es lo mismo. ¿Es lo mismo? Entonces explíquemelo un poquito más. Agregue un poquito más a eso que acaba de decir, hijo. ¿Que la misma sigue siendo la misma puerta? Le estoy diciendo que la puerta del tabernáculo mide 20. Y el lugar santísimo del templo de Salomón mide 20. El tabernáculo está adentro del Padre. Sí. El Hijo está dentro del Padre. Sí. Y que si quiere los tesoros más secretos del corazón del Padre. Aleluya. Solo el Hijo. Todo está bien, pero no es la respuesta que necesito. ¿Qué le dice que la puerta mide 20 y el lugar santísimo, el templo de Salomón, mide 20? ¿La balanza? Que el principio es igual que el final. ¡Aleluya! ¡Bendito! Pues sí, Él es el alfa y la omega, Él es el principio. Ahí le va. Aquí es donde quiero que vaya. ¡Aleluya! Nomás que sí necesitamos levantar. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Bendito el nombre!
y le voy a mostrar esto rápido, pero no quiero que se salga de la prédica ni quiero que... ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Gracias, Jesús! ¡Gracias, Jesús! ¡Gracias, Jesús! ¡Aleluya! ¡Bendito! ¡Aleluya! ¡Gracias! ¡Cordero, gracias! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Bendito Dios! ¡Aleluya! ¡Éxodo 27:16! ¡Amén! ¡Gracias, Cordero! ¡Aleluya! ¡Gracias, Cordero! ¡Aleluya! 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 ¡Gracias, Jesús! Gracias, Padre. ¿Ya lo tienen? Amén. Éxodo 27 y vamos a leer. Amén. Desde el 16. Amén. Quiero que lo lea en su Biblia, hermano Manuel. Aleluya. ¿Ya lo tiene, hermana Laura? Léalo, por favor. En el nombre de Jesús. Sí. Y para la puerta del atrio habrá una cortina de 20 codos. Ahí deténgase. ¿Una cortina de qué? De 20 codos. Una cortina de 20 codos, sí. De azul, púrpura y carmesí y lino torcido. ¿Cuántos colores? Cuatro. Aquí deberían de estar cuatro colores: azul, púrpura, carmesí y lino fino. O entre estas tres tenían que estar los cuatro colores. Amén. Porque esta es la puerta. Que miden 20 codos, o no miden las cortinas 20 codos. Amén. Entonces, si las cortinas miden 20 codos, esas estaban en la puerta. Amén. Aleluya. 20 codos en la puerta. Amén. Que era púrpura, carmesí, azul y lino fino. Cuatro colores. Amén. 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 Cada uno representa cada uno de los cuatro evangelios. Aleluya. Bendito Dios. Desde el principio Dios nos está mostrando. Fíjense bien, este es el Antiguo Testamento. Amén. Y en el Antiguo Testamento ya le estaba mostrando los cuatro evangelios. Amén. Aleluya. ¿Lo ven? Amén. Aleluya. Pero vamos a estudiar lo que es la parte de la puerta. Entonces, esta puerta medía 20 codos. Aleluya. Gracias. Sí, estamos bien. Entonces, estos 20 codos. Aleluya. Vamos a Primera de Reyes 6:16 para que vea. Bendito Dios. Bendito Dios. Primera de Reyes 6:16. Jesús. Jesús. Gracias, Cordero. Aleluya. Aleluya. Bendito Dios. Aleluya. Amén. Amén. Asimismo, hizo al cabo de la casa un edificio de 20 codos de tablas de cedro, desde el solado hasta lo más alto, y fabricóse en la casa un oráculo, que es el lugar santísimo. ¿Cuánto medía? 20 codos. Asimismo, hizo al cabo de la casa un edificio de 20 codos. ¿Y qué lugar es este? Lugar es el lugar santísimo de qué? Del templo. Del templo de Salomón. Amén. Es la parte donde termina la estatura del Padre. Aleluya. Entonces, aleluya, el lugar santísimo. Aleluya. Es la parte donde termina la estatura del Padre. ¿Sabía que hay estatura del Espíritu Santo? Amén. Si hay del Hijo, hay del Padre, tiene que haber el Espíritu Santo. Amén. Pero apenas, si apenas nos acabamos con la estatura del Hijo y la estatura del Padre, imagínense. Pero gloria a Dios. Entonces, 20 codos es la parte del lugar santísimo, la parte de la cabeza del Padre. ¿Sí? ¿Estamos bien? Amén. 20 codos y 20 codos. Fíjate bien. Quiero que veas esto porque no toda la gente lo ha sentido ni lo ha experimentado. Esto ya te lo expliqué en algunas enseñanzas sin haber tenido las escrituras en la mano, pero hoy te estoy dando las escrituras porque esto de los 20 codos en la puerta del tabernáculo es el primer amor. Aleluya. La puerta del tabernáculo, cuando recibes a Jesucristo, cuando conoces a Jesucristo y lo haces tu pastor, tu rey, tu salvador, es cuando recibes el primer amor. Y es cuando ves el zacate más verde
frutos de los 12 árboles. Porque cuando recibes tu primer amor, recibes, porque Dios te está dando las primicias. Aleluya. Te está entregando las primicias de hasta dónde tienes que esforzarte, porque eso es lo que te espera cuando llegues a la estatura del Por eso le quieres predicar a todo el mundo. Por eso quieres besar hasta al perro, hermano. ¿Se te hacen tan lindos o no? No, porque se le pegan las bacterias. Ahorita ya no vamos a ni saludas a nadie porque hay mucho temor, pero... ¡Aleluya! ¡Aleluya! Pero cuando recibes a Jesucristo, tu Salvador, entonces el Padre te da las primicias de lo que vas a llegar a ser si perseveras. Amén. Si sigues avanzando. Aleluya. Si sigues caminando. Si sigues buscando de Jesucristo. Aleluya. ¿Te estás entendiendo? Entonces, esta es la parte que Dios nos dio a la mayoría. No todos han recibido el primer amor, por eso no todos entienden esta parte. Amén. Aleluya. Hay unos que son cristianos por convicción, pero nunca han tenido lo que es esta parte del primer amor. Tarde o temprano Dios les va a entregar esta parte del primer amor. Aleluya. Y van a ver las cosas como despiertas a ese sueño macabro, satánico, en el que estabas sumergido, en esa pesadilla en la que Satanás te tenía sumergido, y de repente despiertas y ves y empiezas a sentir. Amén. Sientes el amor, el gozo, la paz. La paz. De repente, quien te desesperaba más, ya sientes como que ya no te desespera. Amén. Como que ya le tienes paciencia. Como que ya le tienes amor, pero déjame te digo lo siguiente. Eso va a terminar por desaparecer. El primer amor desaparece. El Señor desaparece eso, porque necesita que entiendas que hay que seguir caminando para obtener. Esos son los premios que te esperan al final de tu carrera. Aleluya. Eso es lo que vas a obtener cuando tu carrera la termines. Amén. Aleluya. ¿Lo tienes? Entonces, aleluya, gloria a Dios. Bendito Dios. Bendito Dios, aleluya. Amén. Gracias, Jesús. Gracias, 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 gracias. Aleluya. Bendito Dios, aleluya. Otra de las cosas, cuando ya sabes que estás creciendo, antes de entrar a la parte de la presencia del Padre, tienes que mirar exactamente. Gracias, hermano. Bendito. Tienes que mirar exactamente cómo está tu misericordia con los demás. Amén. Y la misericordia de Dios está en la parte de la cabeza, de la estatura del Hijo. Y la misericordia de Dios está en la parte del arca y los querubines. Amén, amén. Aleluya. Aleluya. Acuérdate, o quiero que te acuerdes, cómo es que el Hijo nos ve y cómo es que el Padre nos mira cuando hay misericordia o cuando nos ven a través de la misericordia. Amén.
Y si entiendes esto, vamos a entender que cuando veamos a través de la misericordia misma del Padre y del Hijo, vamos a entender que ya estamos creciendo o tenemos cierto nivel de crecimiento. ¿Cómo es que veía el Hijo? ¿O cómo es que veía el Padre? ¿O cómo es que los ve o nos ven a los seres humanos ellos dos? Con la sangre cubiertos. Porque nuestros ojos están impregnados de sangre. Por eso nos ven con amor. Amén. Nuestros ojos están impregnados de la sangre del sacrificio y de la sangre del perdón. Entonces, nosotros, cuando tengamos esta área llena de sangre, no vamos a poder ver los defectos de nuestro hermano, porque lo vamos a poder ver a través de la misericordia de Dios. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Ahora, te hago esta pregunta. ¿Estás viendo con la misericordia de Dios o todavía ves los defectos de tu hermano? ¿Estás viendo a través de la sangre o estás viendo con tus ojos literales? Ahí es donde Dios te dice, todavía te falta crecer. Amén. Todavía te falta misericordia. Amén. Todavía te falta esa ley. Sigue orando, sigue danzando, sigue brincando, sigue remoliendo, sigue haciendo sacrificios, porque tarde o temprano vas a entender el misterio de la misericordia y vas a clamar todo el tiempo posible la sangre sobre tus ojos. ¡Aleluya! ¡Sangre de misericordia! Porque la esposa al principio, cuando se encuentra con Jesucristo, se lo encuentra como rey. Y cuando lo encontramos como rey, el rey nos trae regalos. Ese es el primer amor. Nos entrega regalos para que conozcamos lo que nos espera cuando estemos en su reino. Lo mismo le pasó a la esposa. La esposa se encuentra con él y es puro amor y dulzura. ¡Aleluya! De ella para con el Señor. ¡Aleluya! Uy, se le derrite pero por todos lados, porque está en su primer amor. ¡Aleluya! Vamos a cantar ese uno. ¡Aleluya! ¿A cantar ese 1-4? Vamos a ver. ¡Aleluya! Espero que estén teniendo esta parte, mis hijos, porque este es el principio. Sí, hermano. Ahí con lo de la sangre, dice, con lo del crecimiento, la sangre. Sí. De que nos ven con amor, con la misericordia, que ahí está el crecimiento. Fíjese que la sangre crece, todo crece en espiral. Cuando en la misma sangre está el ADN. El ADN en forma de espiral. De espiral. Y la misma sangre gira. Gloria a Dios. Amén. Amén. Aleluya. Bendito Dios. Vamos a, si quiere, leemos desde el 1 para que se dé cuenta cómo está la esposa. Bueno, esta es la que todavía no es esposa, pero ya tiene y está en el primer amor. Amén. Aleluya. Dice, canción de canciones, la cual es de Salomón. ¡Oh! Si él me besare con ósculos de su boca, porque mejores son tus amores que el vino. Ella está, acaba de entrar a su primer amor. Por el olor de tus suaves ungüentos, ungüento derramado es tu nombre. Ahí le va. ¿A quién conoció y quién la salvó? Al hijo. Porque no hay otro nombre dado a los hombres para sí. Que pueda ser salvo. Sí. Entonces, el ungüento del nombre es el ungüento de Jesús, que tiene 5 letras. Amén.
Porque el olor de tus suaves ungüentos, ungüento derramado es tu nombre. Por eso las doncellas, estas son las que se salvaron. Llévame en pos de ti, o en, llévame en pos de ti, correremos. Fíjense bien cómo habla del rey. Amén. Aquí conoció al rey, después lo conoce como su pastor. Cuando se le desaparece el rey, aparece Jesús como su pastor. Porque al principio, cuando estamos en el primer amor, no sabemos de que somos defectuosos, no sabemos de que tenemos que crecer, no sabemos muchas cosas. Lo único que sabemos es que estamos enamorados. Amén. Enamorados de Jesucristo. Y lo que Él diga, eso vamos a hacer. Amén. Bendito. Pero ahí es donde estamos como el pueblo de Dios. Amén. Todo lo que me pida yo voy a hacer. Porque está en esa parte. Pero cuando ¡pum! Desaparece el rey y aparece el pastor, entonces ahí es donde empieza a renegar. Amén. Aleluya. Donde se le desaparece el rey, quiero que lo bendice. Dice: llévame después de ti, correremos. Metióme el rey en sus cámaras. 23:15. Aleluya. Aleluya. Esta es el cuarto de oración. Me metí a orar con él. ¿Lo tiene? Amén. Aleluya. Aquí el cuarto de oración está del lado sur. ¿Qué hay en el lado sur del tabernáculo? La menorá. ¿Qué hay en el sur? Puede ser oriente. ¿El altar de bronce? No. No, es en el oriente. ¿O es? La mesa de los panes. ¿La menorá o es la mesa de los panes? Es la mesa de los panes. La mesa de los panes. Entonces, ¿a qué la comió? Digo, ¿a qué la metió? ¿A qué la metió? ¡Aleluya! ¡Aleluya! Alimentarse de la palabra. Amén. A estudiar. A meditar. ¡Ey, Shaya! ¡Aleluya! Quiero ver, nada más, para estar seguro. ¡Aleluya! Quiero estar seguro. De que, ay Padre Santo, ¿dónde estoy? De que ese lado, ay, ese lado que decimos, vamos a ver. Aleluya. Sur. El sur es el menorá. Candelero. Candelero. La palabra. Gracias por. Aleluya. Santo. Ambos son la palabra. Pero aquí, en lugar de ser el pan, era la luz de la palabra. Algunos nos pasa que primero nos trae a comer la palabra y después nos da la luz. No sé si le ha tocado o le sucede que de repente, bueno, a mí me sucede muy seguido. Leemos palabra y no entendemos. Amén. Estamos comiendo palabra y no entendemos. Amén. Y de repente sobre esa palabra, ¡pam!, llega el flachazo. Amén. Llega la luz y entendemos lo que habíamos comido. Amén. Lo que habíamos comido. ¡Aleluya! Me lo comí, pero no supe. No supe qué me comí. No sé a qué sabía, pero me lo comí. Entonces cuando viene la luz, ya sé qué fue lo que me comí. Para que vea, por favor, que sí, ella está en el primer amor. Dice,
llévame a sus cámaras, nos gozaremos y alegraremos en ti. Amén, amén, aleluya. Acordarémonos de tus amores, más que del vino. Los rectos te aman. Te aman, brínquese a 12. Y ahorita vamos a regresar aquí mismo. ¡Aleluya! Mientras el rey, que le estoy demostrando que es el rey con el que se encontró. Amén, amén. Y con el rey, cuando nos encontramos con el rey, no hay problemas. Por ejemplo, cuando Dios sacó al pueblo de Egipto, Dios no los llevó a pelear directamente. El único pleito que tuvieron fue con Amalek. Pero a partir de ahí, no pelearon con los filisteos. Porque Dios sabía que no estaban preparados, necesitaba prepararlos. Amén. Para poder hacerlos que pelearan. Amén. Entonces es lo mismo con el primer amor. En el primer amor, si usted se fija, no hay pleitos, no hay, todo es bonito, todo se la pasa, no. En las nubes. Amén. Viviendo en la presencia del Señor. Aleluya. Es lo mismo. Entonces dice: mi amado es para mí. No, dice. Mientras que el rey estaba en su reclinatorio, mi nardo. Dios su olor. Mi nardo. Aleluya. Nardo, Dios su olor. La palabra para nardo, o sea, lo que representa es mi paz. Antes no tenía paz, pero cuando lo recibí, las preocupaciones se fueron. Salvador, y que Él se preocupe de lo demás. Amén. Que Él se encargue de lo que a mí me preocupaba. Que logre. ¿Estamos? Aleluya. Aleluya. Entonces dice, ya leímos el 12. Mientras el rey estaba en su reclinatorio, mi nardo dio su olor. Váyase a Cantares 2, 10. Aleluya. 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 Amén. Gracias, Jesús. Aleluya. Aleluya. Aquí ya es cuando llega Él. Cuando empieza un poquito lo que es la parte de la separación, para hacerte un poquito que entiendas y aprendas a caminar por ti solo o por ti mismo. Dice, 10. Mi amado habló y me dijo: levántate, oh amiga mía, hermosa mía, y vente. Fíjate bien que no le está llamando esposa. Es amiga. Amiga. ¿Sí? Hermosa mía. Porque he aquí, ha pasado el invierno. Hace mudado la lluvia. No, hace mudado, la lluvia se fue. Hace mostrado las flores en la tierra. El tiempo de la canción es venido. Léanmelo en la 60, porque está más claro en la 60, por favor. Mi amado habló y me dijo: levántate, oh amiga mía, hermosa mía, y ven, porque he aquí, ha pasado el invierno, se ha mudado la lluvia, se ha mudado la lluvia, se fue. Se han mostrado las flores en la tierra. Y el tiempo. El tiempo de la canción ha venido, y en nuestro país se ha oído la voz de la tórtola. Ahí tienes. Fíjese bien que ya el Señor está diciendo: oye, y es tiempo de que vengas, que camines, que trabajes. Amén. Vente, estoy esperando para juntos. Amén. Hacer el trayecto que tienes que hacer. Amén. Váyase al 3, por favor. Aleluya. Yo sé que ahorita no están entendiendo mucho. 3:1. Sí, el 3:1. Aleluya. Pero quiero que vean. Aquí es donde ya. Al principio, Jesús hacía compañía y sentías perfectamente bien su compañía o su presencia. Pero aquí en el 3:1, ya no la sientes. Ya no es lo mismo. Ya en el 3:1, como que empiezas a pensar: ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué ya no lo siento?
¿Se fue? ¿Hice algo mal? ¿Qué pasó? Ya no lo siento como al principio. Ya no me habla. Ya. Como que el amor, la paz, la paciencia, la fe, la templanza, esos frutos se fueron. Aleluya. Aleluya. Santo. Bendito. Ese primer amor desapareció. ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? Ya el zacate volvió a ser del mismo color. Ya los vecinos ya hasta gordos me caen. Bendito. Ya los hermanos ya. Uno me saluda, otro no me saluda. Empiezo a ver todo normal. Porque el Señor quiere que veas que hay algo más que ese primer amor. Que hay que aprender a caminar. Hay que aprender muchas cosas. Y si te quedas estacionado y si te quedas en tu cama, no las vas a aprender. ¡Santo! No las vas a aprender. Noches, busqué en mi lecho al que ama mi alma. Lo busqué y no lo hallé. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió ahí? Levantó, ya no lo sintió. Y es de noche. ¿Por qué su amado se desapareció? Porque ya no lo siente. Le está invitando a crecer, en el noche se crece. Amén. Porque es cuando alguna vez nos comentó que el Señor daba un paso para atrás y nos dejaba para que siguiéramos. Amén. No para que nos quedemos allí y nos llenemos de miedo. Para que sigamos avanzando, ¿eh? Creciendo. Además, él está ahí todavía. ¿Qué tal si lo volteamos y no da un paso hacia atrás? Y nos muestra las pisadas, da un paso adelante donde está el otro paso y espera que crezcamos y demos el otro paso de confianza hacia adelante, hacia donde llevarnos, hacia el Padre. ¿Qué pasó aquí, Víctor? No pasa nada porque no estás aquí, ¿verdad? Gracias. Hermana Laura. Es como que, por ejemplo, cuando estamos pasando noches espirituales. Sí, eso es lo que está pasando ahí, sí. Una noche espiritual. ¿Pero qué está esperando él? Pues que siga clamando, buscándolo. ¿Qué va a encontrar aunque ahí? No, aunque no lo sienta. ¿Qué va a encontrar ahí? ¿Qué está esperando Dios que encuentre? Transformado. La escalera. Que ramalee. La escalera. Que crezca. ¡Aleluya! La escalera. ¡Echa! Bendiciéndolo. Amén. Cantando. A ver si cuando estoy contigo me dices cuánto me amas, pero qué tal cuando me desaparezco, qué tal cuando no me sientes, qué tal cuando me escondo. Que sigamos haciendo lo que ya aprendimos, ¿sí? Porque no nos movemos por lo que sentimos, sino por lo que ya sabemos. Y vamos a encontrar, si empezamos a dar gracias, lo alabamos y lo bendecimos. Estamos entendiendo el nivel de crecimiento y vamos a encontrar fácilmente la escalera. ¡Aleluya! Quiero que vayan estas escrituras para que entiendan un poquito más. Marcos 13:13. Aleluya. Aleluya. Marcos 13:13. Aleluya.
Gracias, Jesús. Santo. Gracias, Cordero. Bendito. Dijiste 13:13, ¿verdad? Marcos 13:13. Aleluya. ¿Lo tiene? Donde lleguemos todos con un amén. Amén. Aleluya. Me lo lee, hermano Mario, por favor. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Mas el que persevere hasta el fin. Ahí deténgase. Y todo el mundo nos va a querer porque son cristianos mis hijos, porque me alaban, porque me bendicen. No. 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 Él te está diciendo que nadie te va a querer. Amén. Amén. No esperes que te quieran. Amén. Si el que te ama te lo está diciendo. De nuevo, hermano Benny, por favor. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Aleluya, amén. Aleluya. ¿Por qué dice ¡aleluya! Eso? Porque entre más te entregas al Señor. ¿Te acuerdas de las piedras raras? Amén. De esas piedras extrañas. De esas piedras que no se pintan. ¡Jesús! Que se dejan crecer de piel. Que no se ponen aretes. ¡Aleluya! Que no van a los bailes. ¡Aleluya! Que no quieren ir a las fiestas. Que se visten bien raro. ¡Aleluya! ¿Te parece? ¿Cómo se llamaban los que andaban allá en Chihuahua, los de faldas blancas? No les gusta el humor. Que parecen húngaras. Sí. Húngaras. ¿Usted las conocía? Ajá. ¿No? Sí, sí. ¿Las húngaras se sonaban? ¿Húngaras? Sí. No se le quedaban. ¿Se, pues, ¿las conoció, amigo? Me perdona, ajá. ¿Húngaras? ¿Así nos parecemos, no? Sí, amén. ¿O no se ha puesto a pensar? Amén. Amén. ¿Así andaban ellas? Aleluya. No más que ellas trabajando para el demonio y nosotros aleluya, trabajando para el Señor. Amén. Aleluya. ¿Sí o no? Amén. Amén. ¿Y los varones? Diferentes a los demás. Amén. No pistean, no se drogan, no son viejeros. Aleluya. No se van a los bailes. No se van a los bailes. Tanto. Son varones de hogar cuando son casados. Respetuosos de su familia, de sus hijos, de su esposa. Amén. Amén. Obligados con su familia. Amén. Aleluya. Aleluya. Y eso, para el mundo, es cosa nada. Amén. Amén. Entonces, esos, los que perseveren, van a ser perseguidos antes. Van a ser odiados. Cuando le des una palabra a alguien, te van a matar. Así. Te lo van a hacer. Aleluya. Si es que no te lo están haciendo bien. ¡Santo! Aleluya. ¡Aleluya! Apocalipsis 2:10. Quiero que veas esto porque es interesante. Apocalipsis 2:10. Aleluya. Gracias, Jesús. ¿A dónde vamos? Apocalipsis 2:10. No me mandaste al final, no puedo más cerquitas. Pues de eso se trata, amigo. El que persevere hasta el final, ¿no? ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Amén! 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 No temas, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. ¿Sé fiel hasta dónde? Hasta la muerte. Hasta que te mueras, hijo. Amén. Hasta que te mueras, hija. Amén, aleluya.
sigue dando testimonio de Jesucristo. ¡Amén! Miren, hermano, quisiera avanzar mucho porque hay una enseñanza que nos va a destapar el cerebro. Yo creo que se nos va a quitar esta parte que dice, y va a ser. Es una enseñanza que nos va a quitar muchos argumentos, nos va a reafirmar en muchas cosas y estar dentro del mismo estudio de enseñarnos quién es Jesús y quién es Cristo. ¡Aleluya! 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 Enseñarnos el arca de la alianza y el arca del pacto, dos arcas diferentes que representan ciertas cosas diferentes. ¡Aleluya! Y que ambas arcas entran al templo de Salomón, pero una entra en el tabernáculo y otra entra al templo. ¡Aleluya! Una que no tenía querubines y otra que sí tenía querubines. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Una. ¿Quién se acuerda quién hizo las arcas? ¿Las arcas? ¿Una la hizo quién? ¿Quién hizo una y quién hizo otra? Cualquiera de los dos nombres, vale, cualquiera. ¿Aarón? No, no, los... no. ¿A Moisés? Moisés hizo una. ¿Y la otra? Bezalel. Bezalel inspirado por Dios. Y Moisés, después de que las tablas fueron rotas. La de Moisés no tenía querubines. La de Bezalel sí tenía querubines. ¡Aleluya! Y en el templo de Salomón, más adelante usted va a ver cómo Salomón hizo nada más los querubines cuando construyó el templo. ¿Por qué hizo nada más los querubines? Porque estaba esperando el arca. Amén. La que ya estaba hecha. El arca del Padre. ¡Aleluya! Que hizo Moisés. ¡Aleluya! ¿Se acuerda que dijimos que Moisés representaba al Padre? Bendito. Amén. Aleluya. Él la hizo. Aleluya. 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 El que nos quedaba un decir que no tenga ningún temor de las cosas que hace padecer. He aquí el diablo de enviar a algunos de vosotros a la cárcel para que seáis probados. Y tendréis tribulación de 10 días. Sé fiel hasta la muerte. Yo te daré la corona. La corona de la vida. La corona del árbol de la vida. Aleluya, bendito. Déjenme leer una cosa. ¿Cuál fue la corona del árbol de la vida? Las espinas. La corona de espinas. Amén. En esta vida tienes que tomar tu corona. A mí sí te duele. Corona de espinas. Amén. ¡Aleluya! Para que en la eternidad futura tengas una corona de santidad a Jehová. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Gracias, gracias! ¡Aleluya! Regresemos a Primera de Reyes, mijo. Quiero mostrarles Primera de Reyes. Y dejé un espacio. No, me lo olvidé. Ya no dejamos ni espacios ni nada. Aleluya. 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 Ese no me lo puede decir en inglés, por favor. Sí, señor. Primera de Reyes. Primera de Reyes. Sí. Como decía la niña. Seis. Primera de Reyes. Sí. Vamos a leer desde el 11. Primera de Reyes 6:11. Gracias, Jesús. Amén. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Esto es complemento, por eso no ha sentido. ¡Aleluya! O no ha recibido tantos secretos el día de hoy. Porque es complemento de lo que hemos estado estudiando y vamos. Tenemos que llegar tarde o temprano a partes donde... Oiga, pues sí, nosotros estamos recibiendo nuestros... Gloria a Dios. Bendiga.
Aleluya. Están tronando las palomitas. Gloria a Dios. ¿Ya lo tienen? Amén. Y fue palabra de Jehová a Salomón diciendo: esta casa que tú edificas, si anduvieres en mis estatutos e hicieres mis derechos y guardares todos mis mandamientos andando en ellos, yo tendré firme contigo mi palabra que hablé a David, tu padre, y habitaré en medio de los hijos de Israel y no dejaré a mi pueblo Israel. Así que Salomón labró la casa y acabóla, y aparejó las paredes de la casa por dentro con tablas de cedro, vistiéndola de madera por dentro. Después, el solado de la casa hasta las paredes de la techumbre cubrió también el pavimento con madera de haya. Asimismo, hizo al cabo de la casa un edificio de 20 codos de tablas de cedro, desde el solado hasta lo más alto, y fabricóse en la casa un oráculo, que es el lugar santísimo. Y la casa, a saber, el templo de dentro, tenía 40 codos, y la casa estaba cubierta de cedro por dentro, y tenía entalladuras de calabaza. Calabaza, sí. Cubrieron con cedro. Hagan cuenta que aquí le pusieron cedro. Estas son las piedras y todo esto era cedro. Y luego, después del cedro, hicieron figuras de calabazas. Y figuras de botones. Y figuras de flores. Acá dice de botones. Botones de flores. Debería ser separado. Pero está bien. Ahí le va. Fíjese bien. Dentro del templo había calabazas, había flores y había botones. O botones de flores, como quiera amén, llamar. Amén. ¿Qué le dice esto? ¿O qué le trae a su mente? ¿O de qué le habla esta parte? Del candelero, sí, el cuando candelero está con flores, almendras, manzanas, sí, almendras. Ok. De que cuando llegas al templo del Padre, ya no vas pensando en que a lo mejor vas a dar fruto o no vas a dar fruto. Ya estás dando frutos. Ya eres un árbol frutal. Amén. Ya eres un árbol que da fruto. Amén. En el trayecto del crecimiento del tabernáculo, ahí estás aprendiendo a cómo dar frutos. Amén. Estás aprendiendo los principios de sometimiento. Estás aprendiendo los principios de pedir perdón. Estás aprendiendo los principios de arrepentimiento. Estás aprendiendo los principios de estudiar la palabra. Estás aprendiendo los principios de orar. Estás aprendiendo los principios de comer la palabra. Estás aprendiendo los principios de meterte debajo de la cobertura del arca para que Él sea tu cabeza. Amén. Y tu cabeza desaparezca. Entonces, este principio es que ya cuando estás dentro, fíjate bien, te cambió tu naturaleza. Déjame, pongo porque si me corté, así te veo mejor. Cambió mi naturaleza de madera de sitín, espinosa, dura, retorcida, a una madera preciosa y madera especial. Amén. De mucho valor. Amén. Porque los cedros son maderas muy costosas. Amén. Aleluya. Y la otra madera también son maderas preciosas. El cedro tiene la particularidad, aleluya, tiene la particularidad de que sirve para mantenerte limpio. Aleluya. Viene del principio de la limpieza. Exacto. ¿Estamos? Bendito. Amén. La otra madera representa el principio de la alabanza a otro nivel. Aleluya. Bendito. Aleluya. La guerra espiritual a otro nivel. Aleluya. Porque sirve para hacer instrumentos de música y sirve para hacer lanzas. Bueno. Aleluya. Aleluya. Entonces, amén. Limpieza, alabanza y guerra. Guerra espiritual a otro nivel. Amén. De otra manera, de otra forma. Porque si estamos entrando y estamos en la estatura del templo del Padre, ya estamos
alabando directamente en la presencia misma del Padre. Amén. Ya no estamos tratando de entrar, ya estamos dentro. Amén. Y es otro nivel y otro tipo de alabanza. Pero para esto tenemos que entender que antes de entrar y antes de estar en la presencia del templo del Padre, tenemos que deshacernos de esos árboles que no dan fruto. Amén. La semana pasada la hermana Adriana dijo algo que yo entré y no sé si contradije lo que ella dijo o no apoyé lo que ella dijo, pero al último no, o sea, dijo, es cuando hablábamos de los árboles frutales, hermana Adriana, usted dijo, es como esto, y yo respondí rápido a eso porque no quería salirme de lo que estaba la semana antepasada, fue cuando hablamos de los árboles, de los frutos de los árboles. Usted dijo, ¿eso pertenece o es? ¿Qué fue lo que dijo? Bueno, dijo algo como lo que está en Gálatas o algo como lo que está dentro del corazón, porque dentro del corazón salen los malos pensamientos, las decisiones, o sea, no sé cuál de ellas dijo. Amén. Pero hoy le voy a mostrar que estos árboles contrarios a los frutos del Espíritu echan frutos de este tipo. Vamos a Gálatas. Aleluya. Gálatas, aleluya. Sí. Aleluya. Gálatas 5. 5:19, vamos a leer ahí. Aleluya. Aleluya. Eso. Gálatas 5. 5:19. Esto es el fruto de los árboles. Amén. Que están sembrados dentro de nosotros y que se tienen que secar los árboles para que dejen de dar fruto. Amén. Y esto se ve a través de... Bueno, me va a hacer la pregunta a usted. ¿A través de dónde salen estos frutos? A través de la carne. La carne los manifiesta. A través de la carne los... Es como si salieran de sus poros. Amén, amén. ¿Ya lo tiene? Amén. ¿Me lo lee, hermana Laura, por favor? Nombre de Jesús. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entérese. ¿Quién es el reino de Dios y dónde está el reino de Dios? Jesucristo. Entonces, ¿se acuerda que hemos estudiado cuando Salomón iba a empezar el templo, que todo eso representa al huerto del Edén o no? Pues ya no se acuerda. Cuando Salomón habló con Hiram, que representa a la esposa, y empezó a pedirles todas las cosas,
como si fueran árboles espirituales, que venían del Éufrates. ¿Se acuerdan de todo esto? ¿No? Es lo mismo. Entonces, aquí, estas cosas, vuestros frutos, tienen que desaparecer e irnos directamente a la parte de los árboles, porque por sus frutos los conoceréis. Pero aquí hay muchas raíces. Miren, por ejemplo, quiero poner este ejemplo porque es interesante. El fruto del odio no nada más produce odio, ¿verdad? ¿O sí? No. Tiene muchas... Es principal y luego ya... Es exactamente lo que estoy tratando de explicar aquí. Y lo desprecio, resentimiento. Entonces sí conoce este principio. Amén. Sí entiende lo que estoy tratando de explicar. Entonces es exactamente lo que estoy tratando de decirle. Árbol que no produce frutos de Dios tiene que ser cortado. Amén. ¿Lo está entendiendo? Amén. Entonces, este es el principio que traté de explicarle. Si están en las escrituras, amén, amén. Se lo traté de explicar en aquel tiempo. Pero ahorita, como ya se nos pasó el tiempo, entonces quiero que vea, vamos a leerlo de nuevo, porque enseguidita luego no vienen los frutos del Espíritu. Amén, amén. Aleluya. Enseguidita luego no vienen. Entonces, Dios le da de lo que se tiene que deshacer para que vengan o puedan venir los frutos del Espíritu. Aleluya. Porque si esto se arranca, la tierra que estaba produciendo esto va a estar libre para que Dios pueda poner la semilla de la palabra que se necesita, sembrarla en esa tierra, regarla con las aguas de la palabra, para que empiece a reventar esta semilla, para que empiece a enraizarse y tarde o temprano salga el tallo y empiece a dar hojas y empiece a dar todo lo que tiene que dar, porque tarde o temprano tiene que dar frutos y no lo dejas de regar. Entonces, tu tierra va a ser buena cuando arranques esto. Amén. Amén. La tierra, el Señor tiene que trabajarla. Amén. Amén. Tiene que escarbar. Tiene que ¿cómo se le llama? Quitar las piedras. Despedregar. Amén. Sí, despedregar. Tiene que quitar los espinos. Tiene que quitar las piedras, quitar los espinos y preparar la tierra. ¿Para qué? Para que puedas sembrar la semilla de la palabra y caiga en tierra fértil. Amén. Y esta semilla, después de que sea regada con las aguas de la palabra, esta semilla tiene que dar fruto al 30, al 60, al 100 o al 120. Amén. ¿Me están teniendo? Pero esta semilla, después de que sea sembrada, tiene que tener sus propios cuidados. ¿Y quién le va a dar los cuidados? Usted y yo. Amén, amén. De que ese árbol y esa semilla que está sembrada tiene que llegar a producir los frutos que necesita producir. Amén. Y dentro de los frutos es el amor, la paz, el gozo, la paciencia, la fe, la templanza, la mansedumbre, la 12 frutos. Amén. Principal. Vamos a leer desde el principio y nos seguimos de corrido para que vea que enseguidita luego están los frutos del Espíritu Santo. Amén. Amén. Y mañana, si Dios quiere, ¿quiere que mañana le traiga las escrituras donde dice lo de la higuera? ¿Donde Jesús maldice la higuera o ya lo tiene claro? Bueno, eso ya lo vimos. Donde Jesús le dice, si tuvieras fe, le podrías decir a este monte, arráncate de aquí. Y échate. Y échate a la mar. Lo mismo harías con esto que te está pasando. Amén. De que puedes maldecir al árbol para que se seque y para que puedas dar frutos de parte de Dios. Amén. ¿Eso ya lo tiene claro? Amén. ¿Sabe que es bíblico? Amén. ¿Sabe que está en la Biblia? Amén. ¿No lo necesitamos para mañana? No. ¿Sí o no? Pero si los dice, por si alguien más no lo tiene claro. Gracias, hermano. Alguien que necesita. Yo le doy las escrituras mañana. Vamos a leer esto y nos seguimos de frente hasta los frutos del Espíritu Santo y luego ya mañana continuamos con otro, porque mañana le voy a dar las citas de Cantares 1.12 donde habla de un poquito más de esto. ¡Aleluya! Bueno, vamos a continuar el estudio de todos, ¿eh?
Vamos, 19. Léale, hermana Lau. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Síguele. Más el fruto. Más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Hasta ahí nada más. Aleluya. Ahí hay 9 frutos. Mañana le voy a traer los otros 3. Que es el fruto de la higuera, el fruto de la uva. Aleluya. ¿No? Que es la sinceridad. La sinceridad. Y el último fruto es el compartir. Aleluya. ¡Santo! Hasta aquí nos quedamos, mis hijos. Aleluya. Denle un aplauso al Señor, por favor, fuerte. Gracias. Y mañana.